tal? Soy Patricio Uño y aquí podrás ver el tutorial de Salmos 91. Bendiciones. Los acordes para el tema Salmos 91 de vertical son un sol sostenido, un fa menor, un do menor y un do sostenido menor, un do sostenido suspendida segunda. Si lo pueden ver, es cejilla en el cuarto traste y el dedo meñique pisa la tercera cuerda y el dedo anular pisa la cuarta cuerda del sexto traste. Un do sostenido, suspendido, segundo. Esos son acordes del primer verso. Del coro son lo mismo. Un sol sostenido, un fa menor, un do menor, y un do sostenido suspendida segunda. Ahora hay un puente que en la demostración lo van a ver, que los acordes son un do sostenido menor y un sol. Ahora, para el coro es lo mismo, los acordes del verso, nada más que cambia lo que es el tema del rasguido. El coro es un el sol sostenido, el fa menor y el do menor, y este do sostenido suspendido segundo. Bueno, esos son los acordes del verso y el coro. Ahora le voy a explicar lo que es el rasguido. Bueno, el rasguido para esta canción es muy simple. En el verso son todos para abajo. Abajo. Y en el puente también. Todo para abajo.
Ahora en el tema del coro, ahí sí cambia el regido. Así sería cómo debería sonar el coro y cómo es el regido. Seguimos explicando lo que es el regido en el coro. Entonces, el regido para el coro es abajo, abajo, pasamos al fa menor y luego arriba. Arriba, abajo, arriba, abajo, abajo otra vez y cambiamos al do sostenido menor. Y otra vez, abajo, abajo y pasamos a lo que es el do sostenido suspendida segunda. Y sería arriba, abajo, abajo, abajo. Lo voy a hacer muy lento para que lo puedan apreciar y ver y poder sacarlo con este regido que es muy simple y muy fácil, y si ya lo puedo hacer, lo puede hacer cualquiera. Bueno, le voy a hacer lento, muy lento. El coro. Ahora le voy a hacer más o menos rápido. Rápido. Eso es todo. Espero que sea de bendición. Suscríbanse al canal. Me pueden encontrar en el Facebook como Patricio Uño-Sitio. Y bueno, compartan el video y que Dios los bendiga.